Muy buenos días al auditorio de Grupo Mi Radio, esta es la información. Se estima que en Tamaulipas arriba del 30% del total de la población padece hipertensión arterial y en muchos de los casos las personas lo desconocen. Por lo que al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Secretaría de Salud lanza un llamado a identificar las señales de alarma que son mareos y dolor de cabeza que se presentan con mayor frecuencia. De reconocerlas, debe acudir al médico. Toda vez que este padecimiento puede desencadenar en complicaciones que ponen en riesgo la vida, como lo son los infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e incluso ceguera. Se exhorta a la población a tener estilos de vida saludable, eliminando el consumo del tabaco, manteniendo una dieta equilibrada en contenido y adecuada en cantidad, baja en sodio, reduciendo el peso, practicando actividad física y disminuyendo el consumo de alcohol. Además, es imprescindible reducir la ingesta de sal, debido a que su consumo en grandes cantidades es uno de los principales factores que lleva a la sociedad a sufrir hipertensión, debido a que provoca en el organismo que la presión sanguínea aumente al retenerse el agua, lo cual incrementa la presión sobre las arterias. Para Grupo Mi Radio, Briseila Rodríguez.